Nueva York, 1860. Derrotado y decadente, Antonio López de Santana acudió a una reunión importante. A la mitad de ella, sacó del bolsillo un objeto pequeño que se llevó a la boca y comenzó a mascar. Interesado, otro de los asistentes preguntó a Santana qué era aquello que mascaba. El exdictador le explicó que aquello se llamaba cicte. Era un látex que los indios de la península de Yucatán extraían de los árboles para limpiarse los dientes. Aquel hombre no olvidaría ese momento. Su nombre era Thomas Adams. Para 1871, la marca Adams New York Chewing Gum ya se vendía en todos los Estados Unidos. Para 1945, el consumo de chicle por habitante en la Unión Americana es de 175 piezas por año. Pero el corporativismo y el clientelismo político en México pronto fueron usados en beneficio del gobernante en turno, lo que propició la sobreexplotación de la selva y que un gran número de cooperativas desaparecieran. Mientras tanto, un nuevo látex sintético se adueñaba del mercado, desplazando al cicte mexicano, obligando a las pocas cooperativas que quedaban a buscar el beneficio de otras materias primas, como las maderas preciosas. Ahorita estamos ingresando a la reserva de la biosfera Calakmul. Comprende una extensión territorial de 723.185 hectáreas. Aquí en Calakmul tenemos tres tipos de selva, digamos, que es en el norte de la reserva, en la parte más seca, tenemos selvas bajas. Aquí donde estamos ahorita es un área de selvas medianas y más hacia la zona núcleo, hacia el sur, tenemos selvas altas. El suelo aquí es bastante kárstico. Estamos sobre una capa de yeso. Tenemos aquí de suelo en algunas partes 20 centímetros, en otras llega cuando mucho a 50 centímetros de suelo. Es bastante increíble, digamos, que exista una selva en una región donde hay muy poco suelo fértil. De la biosfera Calakmul es el segundo macizo forestal de selva tropical más grande de Mesoamérica y por su extensión todavía se considera un refugio importante para la fauna. Solo en el interior de la reserva se estima que hay en promedio unos 900 individuos de jaguar, entonces esto es una población bastante importante. Y por ende, pues es la responsabilidad de todos de protegerla y cuidarla, ¿no? Aquí se localizan las mayores poblaciones en México de diversas especies como el jaguar, el puma, el tapir, el pecarí de labios blancos, monos aulladores y monos araña. Por aquí están los monos. Esa es una tropa de unos 7 individuos que está cruzando por aquí, por encima de nosotros.
se desarrollan un gran número de especies maderables como el guayacán, el granadillo, la caoba, el cedro y el chico zapote. A su vez, contiene al mayor centro urbano maya y 525 sitios arqueológicos. Es por esto que en 2014 fue nombrado Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO. Ubicado en el actual municipio de Calakmul, el poblado de Solaguna fue fundado en el año de 1947 como un lugar para aprovechar la explotación del árbol de caoba. Las empresas Caobas Mexicanas S.A. e Impulsora Forestal Peninsular y se establecieron en la zona. La empresa aquí te proporcionaba casa, luz, agua, energía eléctrica, mercancía a mitad de precio. El aserradero era muy grande. ¿Qué maderitas, ni qué madera? Aquí no se manejaba maderitas, puras maderas muy grandes. En una época que yo me acuerdo, habían 45 camiones acarreando madera las 24 horas. Cuando nosotros llegamos acá, pues la compañía ya estaba en su pleno apogeo, ¿no? ¿Por qué? Porque no existía la reserva. Todo el polígono de la reserva fue explotado por esta compañía. Hasta 600 trabajadores tenían su propio aserradero. Todo el resto de toda el área es donde almacenaban la madera. Sacaban todo tipo de madera, ¿no? Después de que se acabó la caoba, ¿no? Caoba y el cedro, el machiche, el granadillo, ¿no? Cuando se acabó, pues le empezaron a meter un poquito en cuanto a la madera desde que es el zapote. Solaguna ahorita vive de la agricultura, de la construcción. Muchos se van a Xcujil a trabajar en ciertos que restaurantes, que unos son albañiles, que otros son esto y lo otro. Y ya es lo que hacen ahora. A 200 kilómetros de Solaguna se encuentra Nojpec, una comunidad originalmente dedicada a la extracción de chicle, pero que simultáneamente creó su propio modelo de organización y manejo forestal. Fue un campamento chicle. Le gustó la laguna porque había el pescado, se veían las boconas ahí, lo vi el agua, tortugas y todo eso. Y les gustó. Y empezaron, fue que se empezó a hacer el pueblo, las primeras casas. Así como en los 30 fue la política agraria de darles la tierra con criterios de chicle a los trabajadores forestales y formar los ejidos, más adelante, en los 50, empieza una política forestal en México, las grandes concesiones madereras. Había la concepción de que había que mover el capital forestal que había en las selvas y en los bosques, y para esto en el país se determina que había que fomentar el establecimiento de industria nacional instalada en puntos estratégicos. Se instala una industria en Chetumal que se conoce con el nombre de Micro, era Maderas Industrializadas de Quintana Roo, Sociedad Anónima, y se le otorga un territorio en concesión, más o menos 1,5 millones de hectáreas. Dentro de ese 1,5 millón de hectáreas quedan los ejidos forestales que ya se habían fundado en esa época, entre ellos Nojpec. Son fotos de los fundadores, como aldea, ¿no? Y estos son dos de los grandes, de la gente más respetada cuando llegaron a la región, ¿no? Creo que ha estado... Siempre hubo un cabecilla, nos decía, la micro nos está explotando, ¿por qué no compramos maquinaria? Hicimos un sacrificio de sacrificar una anualidad que nos tocaba a nosotros para comprarlo. Éramos 60 en ese entonces. Se compró todo eso que veía. Se decide que
se iba a cancelar la compañía maderera. Y en 1983 termina la concesión de la compañía maderera y empiezan los ejidos interesados, entre ellos Novec, a asumir la responsabilidad del manejo forestal. Entonces ahí empieza otra época. Pues Novec muestra que sí tenía capacidad para continuar. Se asocia con otro grupo de ejidos y crean lo que se conoce como la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, sociedad que todavía existe. Cuando rompimos con la mentada micro, vemos un poquito más de capital al año, porque antes nos recibíamos 800, 1000 pesos, 2000 pesos. Cuando rompimos con la micro, ya recibíamos 15, 18, 22. Y Novec, creo que en el 2002, algo así, se certifica, que obtiene su certificado internacional de manejo forestal. O sea que estuvo más o menos 10 años certificado. Y durante ese tiempo, Novec empieza a hacer exploraciones de mercado, empieza a mandar madera a Europa, madera a Estados Unidos, y empieza a desarrollar su capacidad comercial, que yo creo que es uno de los talones de Aquiles de la mayoría. Hemos cambiado un poco el modo organizacional, que muchos ejidos y comunidades no han dado ese brinco. ¿En qué sentido? En que las negociaciones no se hacen vía las asambleas generales ya. Yo soy responsable de ventas, o en el caso del comisariado digital, somos los únicos con los que pueden venir los compradores. Y eso les da una seguridad, ¿no? Entonces nosotros, nuestra madera, por ejemplo, la caoba, que la vendemos en una calidad que le llamamos Selecte Mejor, está clasificado de acuerdo a reglas y estándares internacionales, aceptables en Europa, aceptables en Estados Unidos. Después del plan piloto forestal, la Sociedad de Productores Forestales, luego la autogestión del ejido, y vendríamos con un último momento, ¿no?, que sería el huracán Dean. Yo creo que el huracán Dean es el que más ha atentado contra el modo de vida forestal de Novec. Aparte del impacto ambiental, yo creo que tuvo un impacto social muy, muy fuerte. La pregunta que muchos se hacían es, durante 50 años, 25 de la concesión maderera y ahora 25 nuestros, hemos conservado ese territorio y las reservas, y etcétera, y de pronto llega un huracán y nos hace pomada. ¿Tiene algún sentido de toda esta visión de largo plazo, de sustentabilidad? Entonces, en ese momento creo que no. Entonces, creo que Novec estuvo a punto del caos. Muchos compañeros lloraron, derrotados. Me siento derrotado porque cuando antes del huracán, sí teníamos poder. Sí teníamos madera. Ahorita ya no. Se nos pudrió mucho dinero. No obstante, creo que volver a la cordura y decir, bueno, no todo está destruido, hay que reconstruir, hay que rearmar, hay que reorganizar. Yo creo que fue una de las grandes fortalezas de Novec, que ha costado muchísimo, muchísimo trabajo, ¿no? Un impacto social, psicológico, muy, muy fuerte. Ya Novec tiene 31 para 32 años aprovechando su bosque, la madera, pero no significa que es a cerrar por a cerrar. Sacamos 700 árboles, por ejemplo, de caoba y le metemos 30.000 o 35.000. Consideramos que las futuras generaciones de este ejido y del país y del mundo, pues les aseguramos caoba para toda la vida. En la vecindad de la Reserva de la Biosfera de Calakmul se encuentra un gran cenote seco conocido como la Cueva de los Murciélagos. Estamos ahorita en uno de los refugios más importantes de todo el país, le llamamos la Cueva de los Murciélagos. Se estima más o menos como 3 millones de murciélagos.
Podemos encontrar en este refugio 9 especies de murciélagos. Tenemos 8 insectívoras y una polinívora, una nectarívora. Controlan un buen número de especies plaga, ¿no? Como los mosquitos, otras especies que pueden dañar cultivos. Son unos grandes también dispersores de semillas, en el caso del zapote, por ejemplo, ¿no? Entonces pueden estar reforestando las selvas sin algún costo, ¿no? La reserva de la biosfera está expuesta a importantes amenazas: incendios, deforestación y una explosión demográfica que ha obligado a sus habitantes, migrantes de otros estados del país, a incursionar en la agricultura y la ganadería. Aquí, en el ejido Álvaro Obregón, se pretende adoptar un nuevo modelo que permita regenerar el suelo sin perder su valor económico durante ese periodo. Este lugar donde estamos es un acahual. ¿Qué es un acahual? Es un tipo de vegetación que surge después de la intervención de la agricultura o ganadería. Se caracteriza porque tiene muchas especies nativas. Entonces, ¿cuál es la intención de realizar el manejo de acahuales aquí en Calakmul? Es ir recuperando todas aquellas áreas que se encuentran en este estado y volverlas productivas. Este manejo de acahual empezó más o menos como en el 2008-2009, ¿sí? A través del pago por servicios ambientales surge esta actividad. Se inició en el ejido Álvaro Obregón este tipo de manejo y se fueron replicando en diferentes comunidades hasta llegar casi a los 40 ejidos con este tipo de manejo. Nos encontramos en unas áreas que fueron sujetas a aprovechamiento para hacer trigo y de maíz, pero por las condiciones del suelo no se logró nada de la cosecha, entonces la gente lo abandonó. Y por ahí de los 90 a 92, esta área se dejó en descanso. Es una vegetación que tiene aproximadamente unos 22 años. El concepto de manejo empezó cuando la gente empezó a sacar leña para aprovechar carbón. Nosotros buscábamos que esas áreas no se acabaran por ese aprovechamiento, y se les dijo: ¿saben qué? Toda aquella madera que no pesa o que no se vaya a aprovechar, vayan dejándola. ¿Para qué? Pues para que quede la vegetación intacta, o sea, que no se tumbe al 100%. Después de 2 o 3 años de hacer esa actividad, se observó que las especies que quedaban empezaban a crecer de manera muy rápida. Y decíamos: si empezamos a seleccionar las especies que nosotros queremos que queden, vamos a ver qué resulta. Esa fue la primera idea de práctica de manejo, ¿sí? Dejar vegetación como una medida de mitigación al impacto del aprovechamiento. Al quitar esa leña, estamos quitando combustible que puede generar un incendio. Nos hace que la estructura de la vegetación se mejore, que los individuos que quedan fenotípicamente sean los mejores. Al abrir la competencia tanto en espacio y en luz, los individuos que quedan crezcan mucho más rápido y estamos ayudando a la restauración de la selva. Económicamente, el valor de estas parcelas, al generar la leña del primer aprovechamiento, del primer aclareo, se tienen estimado un beneficio de hasta 30 mil pesos por hectárea. Se puede pensar: si hay tanto dinero, ¿por qué no hay tanta economía? Básicamente es la sobreregulación en los permisos. Tenemos aproximadamente 5 años con 2 que no hemos trabajado por falta de los permisos. Es permiso de, ahora sí que de aprovechamiento para hacer el carbón. Las dependencias no apoyan.
dicen que estamos destruyendo, pero pues eso es mentira. Todo eso que ve ahí es un desperdicio, o sea, una madera que ya no se utiliza. La gente se enojó ya ahorita porque no nos dan el permiso. Pues dicen, pues ahora las dependencias, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren que sigamos derrumbando las montañas o qué es lo que quieren? ¿Por qué no nos apoyan con los permisos? Queremos modificar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ya que no tiene contemplado el manejo de acaguales dentro de ella. Si en los acaguales tenemos cerca de 15,000 individuos por hectárea y la reforestación nos exigen de 600 a 700 individuos por hectárea, básicamente es ilógico establecer planta en donde ya hay bastante planta. Si en vez de quemarlo o tumbarlo para establecer plantas, nosotros solamente escogemos y le damos el diseño a la acagual, tenemos beneficios más tangibles y a más corto plazo. Y tendríamos diversidad, el rebrote estimula mucho la presencia de la fauna silvestre y lo más importante, el eliminar el combustible tendríamos menos incidencia de incendios. Entonces, es una actividad muy favorable con el medio ambiente que de alguna forma ayuda a la conservación de la selva ya que le quitamos esa presión. Hoy día, el chicle que comúnmente consumimos se produce de manera sintética, con derivados del petróleo. Sin embargo, la industria chiclera sigue funcionando en diversos ejidos, como el 20 de noviembre, al este de la reserva. Voy a empezar. Eso que le estoy haciendo, esto es para ponerle lo que pueden ver aquí. Esta es la bolsa donde se recibe la resina. Y es necesario que yo le haga esto para que lo pueda yo meter. Cuando el chiclero anda en la selva buscando los árboles mejores, lo que para descubrir si el árbol es bueno, si te va a dar 3 o 4 kilos, lo que se hace es un corte de estos. Le hago un corte acá y el otro acá. Y si veo que el árbol empieza a escurrir, lo pico, pero si pasa unos 20 minutos y veo que el árbol de así como está no pasa, pues no, porque no me va a dar. Desde 1936, que se constituyen las cooperativas chicleras, ya era una economía sólida que venía desde principios del siglo XX hasta esa fecha. Los chicleros conservaban más la selva, ya no la tumbaban, solo hacía agricultura doméstica para la sobrevivencia, para la alimentación, y el chicle proveía de aquellos excedentes que la comunidad necesitaba para hacer intercambio fuera de la comunidad. En 1997 hubo una gran crisis chiclera. La actividad queda al garete a la deriva y queda en manos de las viejas estructuras o burocracias que había construido el Estado mexicano. Queda en la total quiebra y en riesgo de desaparecer la actividad chiclera. Lo que había que rescatar era el negocio y armar la estructura. Era rescatar el carácter cooperativo. Empezamos a hacer los primeros encuentros con los chicleros en las plazas públicas, rescatando a estos liderazgos intermedios de los verdaderos chicleros y no a las estructuras o burocracias campesinas, ejidales, para poder plantear una nueva estrategia. Y era hacer una revisión histórica, ver por qué estaban donde estaban y qué es lo que querían. No es si llevarles la oferta de lo que deben de hacer. Entonces los chicleros plantearon rescatar la actividad porque vivieron sus antepasados, viven ellos y estaban también transfiriendo la cultura del chicle a los hijos. De mi padre, mi abuelo y mi padre han sido chicleros. Bueno, fueron, pues mi abuelo ya murió. Mi padre todavía, pero ya no lo trabo, que ya está un poco grande. Pero sí, yo aprendí como a los 12 años.
Este árbol me lleva un promedio de lo hago en media hora. Va a dar como un kilo. Con 10 kilos que te saques al día ya es una lana muy buena, que no se gana en cualquier otro empleo, pues. Cuando hablamos de chixá, no hablamos solamente de un producto convencional o una goma de mascar extraordinaria, goma orgánica. Cuando hablas de chixá, hablas de la historia de la península de Yucatán. Hablas de la gente, hablas del medio ambiente, hablas de los recursos naturales y hablas de por qué la selva es la selva ahora. La principal empresa o la única, digamos, que se encarga de recolectar entre todos los ejidos que tienen cooperativas chicleras, pues es Chixá. Y la relación que tenemos con la empresa Chixá, pues también surge de esta necesidad de darle un poco más el valor agregado al producto, ¿no? Esta empresa tiene dos brazos, el brazo social, ambiental y de economía social. Y tiene el otro brazo, que es el brazo del mercado. Entonces, la empresa no concentra la propiedad, no es la que compra y vende, sino la que opera por cuenta y orden, dentro de una estructura integradora. Es una empresa de servicios que tiene un portafolio enorme para el lado social y para el lado del mercado, de la economía. Nos llevó 6 años desarrollar Chixá. Formulación, preparación, mercado. O sea, la mitad de la vida de este proyecto ha sido la búsqueda por la transformación de un producto. En la globalización, la gran fortaleza es la identidad y la identidad de tus productos. Nos han dicho, oigan, véndanmelo a la parte de adentro, no me interesa su marca, van a vender mucho con nosotros. El que nosotros hagamos eso es pulverizar la identidad de nuestro chicle, si somos los dueños del chicle en el mundo. Y Chixá se está convirtiendo en una imagen que también empodera a los chicleros. Es nuestra marca, nuestro chicle. Una selva se vuelve rica y sostenible cuando esa selva integra una economía, y sobre todo una economía social y solidaria, que aprovecha chicle, que aprovecha ramón, madera, palmas, etcétera, de manera ordenada y fortalece las economías locales. Ahora vemos que la selva se convierte en gente, se convierte en biodiversidad y se convierte en economía social. Y es la única fórmula para que la selva se conserve. El manejo adecuado y diversificado de la selva promete mejores posibilidades de desarrollo en esta gran región, más allá de su transformación en potreros y campos agrícolas. El desarrollo regional y la conservación son inseparables. El bienestar económico de las comunidades humanas depende de la salud de los ecosistemas regionales. ¿Cuáles son los caminos para lograr un balance entre naturaleza y sociedad?